ciclo que hemos titulado Partes Históricas de Grandes Liberales Mexicanos. En nombre de la doctora Patricia Gallardo, les agradezco su presencia y, por supuesto, también a la maestra Brigitte de la Torre, quien esta tarde hablará de los cuerpos de María Luis Mora, uno de los más destacados liberales del siglo XIX, personaje fundamental para comprender muchos de los asuntos políticos ideológicos de México en esa época. Bueno, les presento a la maestra de la Torre. Es licenciada en Historia por la UNAM, maestra en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Además, es candidata a doctora en Historia por la misma institución. Actualmente escribe la tesis doctoral que lleva como título José María Lascaragua, el ser y hacer del político en la construcción del Estado mexicano, bajo la dirección del doctor Andrés Lira. Actualmente imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha sido profesora invitada del Instituto Mora, del Colegio de San Luis y la Universidad Autónoma de Morelos. Asimismo, se dedica a la difusión de la historia de las culturas antiguas en el Instituto Cultural Helénico. Algunas de sus publicaciones, que les mencionaré ahora, son La Ciudad de México en los albores del siglo XX, en la obra coordinada por Aurelio de los Reyes, titulada La imagen, espejo de la vida, del Fondo de Cultura Económica, también Pensar y aprender la historia de México, de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Mora, José María Lascaragua, en el libro Escritores de la Democracia Mexicana, y también, por último, les menciono La imagen de la sociedad en la prensa del régimen porfirista en la revista Historia Mexicana. Esto, entre otros artículos más sobre la historiografía del México decimonónico. Así que, bueno, queda con ustedes la maestra Judith de la Torre. Bienvenida, maestra. Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, por esa invitación a la doctora Patricia Galeana, que ahora es la nueva directora de este instituto, y pues también a la maestra Aguilar, por esta invitación a este evento tan importante, a este evento de conmemoración, pues de personajes importantes en la construcción del Estado mexicano. Son varios, la gama, el número de actores son bastantes. En este mes se conmemora pues la muerte de Benito Juárez y también, entre otros, de José María Luis Mora. Y definitivamente hay una articulación, aunque a Benito Juárez se le considera un liberal radical y a Mora más que nada un liberal moderado, no cabe duda que existe una continuidad, hay aspectos en la política reformista de ambos. Pues para profundizar más en la vida de Benito Juárez, en las aportaciones de Benito Juárez, pues hay que conocer entonces de un personaje como es José María Luis Mora. Y voy a leer, ¿no?, sobre esta vida tan intensa, tan importante de este personaje. Aquel domingo, 14 de junio, del verano de 1850, se cumplían 61 años del estallido de una de las revoluciones más trascendentales en la historia de Occidente. Para muchos franceses, la Revolución Francesa era el hecho histórico de orgullo nacional, a la vez que la identificaban como la gran manifestación de la libertad que guiaba a los pueblos de la tierra en los nuevos tiempos. Aquel domingo 14 de junio del verano de 1850, los franceses tenían muy presente que los aires revolucionarios habían vuelto a soplar a principios del 48, hacía apenas 2 años, como una prueba más de la fuerza libertaria que movía a los hombres en contra de todo absolutismo,
práctica de los tiranos. No solo los franceses estaban convencidos de los ideales libertarios, de las aspiraciones de igualdad como principios rectores de la historia. También lo creían otros muchos europeos y muchos de los que habitaban en el continente americano. Aquel domingo 14 de junio del verano de 1850 moría precisamente en el París revolucionario el mexicano José María Lezama, uno de los protagonistas más influyentes en la conformación de México como nación independiente y uno de los actores firmemente convencidos de los principios liberales. Mora fallecía como consecuencia de la tuberculosis pulmonar, una de las enfermedades de la época, que había contraído desde muy joven y que se le había agudizado en los últimos años al punto de no dejar de vomitar sangre. A sus 56 años llegaba al término de su fructífera existencia. El principio de ella había iniciado el 11 de octubre del otoño de 1794 en San Francisco de Chamacuero, hoy ciudad como Concord, que en aquellos tiempos dependía de la jurisdicción política de la Intendencia de Guanajuato, mientras que al Obispado de Michoacán en lo concerniente a lo eclesiástico. Llegaba a este mundo a tan solo 5 años del movimiento revolucionario francés del 89. Sus padres, José Mariano Servín de la Mora y doña María Ana de la Madrid, ambos de ascendencia española, decidieron bautizarlo el 12 de octubre en la parroquia del pueblo. El niño se sumó a los afortunados que lograban sobrevivir inmediatamente después del parto, así como a las amenazas propias de la época a las que estaba expuesto todo recién nacido. Si bien la virulencia y recurrencia de las epidemias habían aminorado para finales del siglo XVIII, aún eran uno de los miedos latentes entre la población novohispana. José María Luis Mora nació en lo que los historiadores contemporáneos han denominado el periodo tardío del virreinato de la Nueva España. En uno de esos momentos coyunturales en el devenir histórico que desembocan en radicales cambios. La vida de Mora se inscribió pues en circunstancias acentuadas por las contradicciones propias de todo desgaste de un sistema social como era el español, que por lo mismo le impactan más las alteraciones de los ciclos de la naturaleza. El niño José María nació en el seno de una familia con una fortuna cercana a los 100.000 pesos, pero de un pequeño pueblo agricultor en donde las tradiciones están más arraigadas entre sus pobladores. No le tocó nacer en una de esas importantes ciudades y reinales como México, Puebla o el mismo Guanajuato, rápidamente receptoras de modernos usos y costumbres provenientes allende del Atlántico. No obstante, Chamacuero se encuentra en el Bajío, una de las regiones más prósperas del virreinato, a raíz de la explotación de las minas de plata y que debido a las exigencias del abastecimiento que tenían estas, impulsaron al sector agropecuario, precisamente al que estaba vinculada la familia de la Mora. Sin embargo, entre los periodos de bonanza aparecieron crisis agrícolas, resultantes de cambios climáticos, seguidas de inestabilidad en los precios, de crisis de subsistencia, de desempleo y de las consecuentes hambrunas y miserias. Aunado a estas condiciones socioeconómicas, el niño José María vivió en el contexto de una política reformista instrumentada para ser aplicada en todas las colonias de la corona española gobernada por los borbones. Al unísono del objetivo centralizador de la metrópoli que dirigía las reformas, crecían entre los criollos a raíz de una toma de conciencia de identidad un sentimiento de patriotismo que rayaba en el orgullo, en que se creían diferentes a españoles peninsulares y sobre todo a indígenas y a cualquier otro grupo étnico novohispano, al tiempo que estimaban a esta tierra como suya, al tiempo que cuestionaban cada día más al régimen imperante. Precisamente el niño José
José María nació un par de meses antes de que el padre dominico Servando Teresa de Mier pronunciara el 12 de diciembre de 1794 el sermón en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. Fue un discurso provocador ante las más altas autoridades eclesiásticas y civiles novohispanas. Al insinuar que la propagación del cristianismo ya se había producido antes de la llegada de los españoles por parte de Santo Tomás Quetzalcóatl, Mier lanzaba la, bajo la apariencia de ingenuidad, tremenda piedra en contra de la justificación más contundente de la dominación española, es decir, declarar a la empresa de conquista militar como la única opción para poder alcanzar la loable labor de evangelizar a los indígenas y alejarlos de la idolatría. El acto verbal del dominico se contó entre una de las primeras y más radicales expresiones del patriotismo criollo que anunciaban que la situación de estabilidad se estaba alterando, que lo convirtió en incidente, que volvió vertiginosa su vida, como vertiginosos se volvieron los tiempos para aquella generación nacida en el último tercio del siglo XVIII y que protagonizaría el nacimiento de la nación mexicana. Al igual que Fray Servando, José María Luis Mora era un criollo. Pero muy distante a las caracterizaciones que se hacían de este grupo por aquellos años como ociosos, desidiosos, inconstantes, amantes del deleite, supersticiosos y sin preparación. Por el contrario, desde su infancia, Mora debió revelar su inteligencia, su inquietud por conocer, su espíritu crítico, el manejo de la lengua castellana y una inquebrantable disciplina. Posiblemente por estas cualidades, fue enviado en 1807 al Real Colegio de Querétaro con el fin de que recibiera las primeras letras. Desde aquí y para siempre se distinguió como alumno brillante. Al término de estos primeros estudios, tuvo la opción de regresar a San Francisco de Chamacuero, que intelectualmente no le ofrecía nada. Por lo que a los 13 años se encaminó hacia la capital del virreinato, en donde podía desplegar sus dotes al estudiar, ya fuera para médico, para abogado o para sacerdote. Optó por este último e ingresó, no sin antes pasar la ineludible prueba de limpieza de sangre que ratificaba su más pura ascendencia española, al antiguo ex-colegio jesuita de San Ildefonso, en donde permaneció por cerca de otros 13 años en un edificio, según la historiadora Ana Staples, oscuro, maloliente, frío y austero. Ahí le llegaron las noticias referentes a que por la región de su terruño se había sublevado el cura de Dolores la madrugada del 16 de septiembre y que su contingente en la avanzada iba causando destrozos. Ahí recibió la carta en que le informaba que las huestes insurgentes habían despojado a la familia de más de 70 mil pesos, dejándola en la total pobreza. A sus 16 años, esto le dejó la impresión que se le tornó el repudio para toda la vida de la incontrolable tendencia anárquica de las masas. A pesar de los pesares, continuó su formación, guiado por el peso de sus inclinaciones intelectuales. En 1812 obtuvo el grado de bachiller en artes, en el 18 el de bachiller en biología y en 1819 se convirtió en licenciado en esta misma especialidad a la vez que se ordenaba como sacerdote. Ya desde 1817 se le dio el cargo de bibliotecario en el Colegio de San Ildefonso. Gracias a esto recibió tres beneficios. Uno, recibir un ingreso para su manutención. Otro, seguir empapándose de filosofía, especialmente del pensamiento de los ilustrados. Y por último, alimentar
su bendita manía de violar. Sin embargo, entre las cosas buenas siempre aparece algo malo. En gran parte como consecuencia de las pésimas condiciones del edificio de San Ildefonso que habitaba, en julio de 1819 se le declaró la tuberculosis pulmonar que le afectó por el resto de su vida, aunque sin limitarle en cada una de sus actividades cotidianas. Tan es así que al año siguiente, a pesar de la enfermedad, adquirió a sus 26 años el título de doctor en teología por la Nacional y Pontificia Universidad de México. Tan es así que se dirigió a Puebla al seminario palafoxiano para cursar Derecho Civil y Derecho Natural, entre otros cursos más. Debido a sus méritos académicos, en San Ildefonso se le otorgaron primero las cátedras de la Trinidad y Humanidades y después la de Filosofía. Durante todo el tiempo que pasó en el Colegio de San Ildefonso, Mora mostró, o al menos eso aparentó, estar de acuerdo con todo el sistema virreinal imperante. Durante su estancia como alumno y después como profesor de San Ildefonso, conoció a hombres con los que después volvería a toparse en las contiendas políticas como aliados o como enemigos, tal como fue el caso de José María Tornel. Más aún, fue en este espacio donde tejió las primeras redes sociales con esos otros protagonistas de los siguientes 30 años de la centuria decimonónica. De entre ellos, cabe mencionar a Bernardo Couto, uno de sus varios alumnos que le admiraron, que lo apoyarían en situaciones tan lamentables como las que experimentaría varias décadas después durante su exilio. Una vez más, en San Ildefonso le volvió a sorprender otro acontecimiento trascendental, la consumación de la independencia en 1821. Fue después de este evento que al doctor Mora se le empezó a manifestar el prurito reformador, su acentuado anticlericalismo. Bajo estas directrices, se enfocó a cambiar el Colegio de San Ildefonso. Entre otras cosas, se opuso a tantos días festivos que afectaban los estudios. Criticó que el rector concentraba todo el poder que llevaba incluso a expulsar a los alumnos cuando él quisiera. Y además, que fue el clero el que tomara todas las resoluciones sobre la enseñanza en el colegio. Mora, tarde o temprano, sintió que sus competencias estaban más allá de los muros de San Ildefonso. La propia inercia provocada por los sucesos lo impulsaron a ser más que un espectador. Cambió, o de plano se declaró abiertamente su rechazo al antiguo régimen. Se propuso ser activo partícipe de la construcción de la nación recién independizada. Durante este difícil proceso, caracterizado por la violencia, hubo quienes lucharon con el fusil entre las manos, otros, como José María Tesmora, optaron principalmente por la pluma, tal como correspondía a un hombre de observación y reflexión, aunque también, tarde o temprano, las circunstancias lo llevaron más allá de un escritorio, a ejercer, por ejemplo, como legislador. Si bien el doctor Mora no hizo sudar las trenzas como su contemporáneo y opositor Carlos María de Bustamante, sí escribió a lo largo de su vida artículos periodísticos, análisis políticos, económicos y sociales, discursos, epístolas, obras historiográficas, amén de otros textos más. En tal cantidad que hasta el momento el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, que lleva por cierto su nombre, ha publicado 8 volúmenes en los que se compila la mayor parte de esta documentación, porque aún hay más textos dotados de su pluma. Sus escritos develan una facilidad para la expresión de las ideas, una riqueza de lenguaje en cuanto a palabras, conceptos y sintaxis, así como un estilo serio, claro y puntual. Sus textos expresan su carácter y personalidad, o como dijo Arnaiz Cifré,
uno de sus mejores biógrafos. Soberbio y altanero, confió más en la fuerza del raciocinio que en el de la emoción. Una de las primeras muestras de su inclinación escritora se encuentra en 1821, en los artículos divulgados en el Semanario Político y Literario. En ellos se puede constatar su adhesión al plan de Iguala y Agustín de Iturbide, su ejecutor. En suma, a través de ellos delató su preferencia a un México independiente. En particular, la prensa periódica fungió como el principal espacio para la defensa de las ideas, para el combate en contra de los opositores. Aquellas palabras de los hombres nacieron para callar y obedecer, que el rey Carlos III pronunció en 1766 como referente declaración de un déspota ilustrado, no debían olvidarse, pero nunca más ejercitarse. Porque para Mora y para sus contemporáneos ilustrados, los hombres habían nacido libres y para ejercer sus derechos expresarse y dirigir el cauce de las naciones. Los periódicos representaban a la opinión pública y esta era asociada para hombres como Mora a la proclamación de la voluntad general, lo que daba legitimidad a los argumentos. En cada uno de los documentos del doctor Mora se advierte que estaba muy consciente de la fuerza y del poder de la palabra escrita. Por eso defendió a capa y espada la libertad de expresión, su libertad de expresión. Sin lugar a dudas, todo lo que escribió entre 1821 y 1832 fue abonando el camino del programa reformista que tuvo la posibilidad de poner en marcha en 1833, parafraseando al ya desaparecido profesor universitario Joaquín Ramírez Camarones. Si bien Andrés Lira señala que Mora fue más un observador que un hombre de acción, ya hemos dicho que las circunstancias lo obligaron a involucrarse más allá de la escritura analítica del texto político. Fue por eso que lo encontramos en franco activismo político, aunque a rato un tanto distante, en la mayoría de los acontecimientos que delinearon a los inicios, estabilidades y conflictos de la Primera República Federal durante los años 20 y principios de los 30. Nada más que la propia formación, los influjos, las experiencias y el propio modo de ser descartaron el recurso de la violencia entre sus opciones como medio para alcanzar los fines. Así pues, en 1822, don José María Luis Mora formó parte de la Diputación Provincial de México, guiado por la legalidad establecida por un lado en la Constitución de Cádiz de 1812 respecto a la soberanía y por el otro en los tratados de Córdoba que decretaban el establecimiento de una monarquía pero con un príncipe Borbón, Mora y su grupo se opusieron a las ínfulas monarquistas de Iturbide, lo cual le causó su reclusión en el propio Colegio de San Ildefonso. Aunado a servir como el espacio para deliberar sobre la mejor forma de gobierno, la Diputación Provincial permitió el tránsito para el establecimiento de un Congreso y la proclamación de la Constitución del 24, que identificó la personalidad de México como República Federal. Mora estuvo de acuerdo con esta decisión porque emanaba de la voluntad nacional. En medio de todo este proceso de construcción, a Mora no le bastó haber adquirido el doctorado en biología. Sufrido por conocer, pero más aún consciente de la necesidad del manejo de las materias de derecho y de su aplicación racionalizada en el poder y en la administración de los estados modernos, lo motivaron a estudiar jurisprudencia. Aunque no cursó la carrera completa, pues se determinó que tenía amplios conocimientos sobre la materia, obtuvo el título de licenciado tras sustentar en el año de 1825 el respectivo examen en el Estado de México. Es bien sabido
que los caminos para obtener el poder y poner en práctica los proyectos nacionales en las democracias modernas exigen que los individuos conformen agrupaciones que actúan a partir de partidos o, como en tiempos de Mora, a través de logias masónicas. Cabe insistir que, debido a su formación, a su convicción de que las masas carecen de la cultura para decidir sobre asuntos de la organización, a la par que tienden al desorden, es decir, debido a su antipopulismo, don José María se unió a la agrupación de los novenarios, practicantes del rito escocés, que encabezaba Nicolás Bravo y que estaba integrada por la gente decente, por los nacidos en buena cuna, como se pregonaba y pregonaban ellos mismos por aquellas décadas. Con la finalidad de difundir las ideas del partido, Mora escribió en los periódicos El Sol, pero sobre todo en El Observador. A través de ellos, además, refutó las propuestas y las acciones de los masones yorquinos que habían establecido su propio partido, el Popular. Los acusaba de personalistas. Mora, además, ya había advertido que la autoridad que el embajador estadounidense Joel R. Poinsett imponía sobre ellos significaba un peligro para la integridad del joven país. Su adscripción a los novenarios se produjo en 1827 como consecuencia de la experiencia como diputado en el Congreso del Estado de México, que ejerció desde 1824 hasta 1830. Por supuesto que entre los principales legisladores que dotaron a dicha entidad de su primera constitución se encontró Mora. A este se puede sumar, entre las acciones más trascendentales que emprendió en la historia de México. Si bien Mora impugnó la conquista y dominación españolas, aunque admiró a Hernán Cortés, si bien reprobó el proceder de los españoles peninsulares durante 3 siglos y por ende acogió con gusto el fin de la dominación, no por ello rechazó el pasado colonial como conformador de la identidad nacional. Y no por ello se unió a la visceral y popular determinación de 1827 de expulsar a los españoles. Una vez más, le preocupó que no se respetara la legalidad reconocida, pues de acuerdo con el Plan de Iguala y con los tratados de Córdoba, los españoles eran ciudadanos mexicanos y por ende gozaban de todos sus derechos. Asimismo, le inquietaron las repercusiones que esto tendría en la economía nacional, pues la mayor parte eran comerciantes que tras su salida provocarían la merma de la circulación de capital. Para los últimos años de la década de los 20, el partido escocés ya estaba escindido entre los que defendían al clero, al ejército, a la oligarquía y aquellos impulsores de reformas que conducirían a la prosperidad de la nación, es decir, a los progresistas. Obviamente Mora cerraba las filas con estos últimos. Se distanció de la política en 1829, tras el motín de la Jornada y el ascenso a la presidencia por parte de Vicente Guerrero, y regresó a ella cuando este cayó. La praxis a través de la palabra escrita continuó, y en 1831 difundió el Catecismo Político de la Federación Mexicana de 1831, el cual era una explicación razonada de la Constitución de 24 en forma de preguntas. La marca imborrable de la formación sacerdotal, a pesar de que ya había asomado su anticlericalismo, y el tono magisterial le brotaron al hacer circular este texto entre la población, con la finalidad de que ésta aprendiera la doctrina federal como se aprendía a través de preguntas y respuestas la doctrina cristiana. Esto era preparar ciudadanos, esto era inculcar lo que hoy llamaríamos cultura política. Más claramente, su anticlericalismo
ya más fundamentado, se mostró en el discurso sobre la naturaleza y aplicación de las rentas y bienes eclesiásticos que presentó al concurso convocado por el Estado de Zacatecas. Ganó el premio de 3,000 pesos que nunca llegó a sus manos. Zacatecas era el bastión del Partido del Progreso, que lanzó al general Manuel Mier y Terán como candidato a la presidencia en sustitución de Anastasio Bustamante. Una vez más, Mora recurrió a la prensa periódica a través del Observador con la finalidad de apoyarlo. Finalmente, Antonio López de Santa Anna se convirtió en el presidente de la República Federal el 1 de marzo de 1833. No todo fue un fracaso para el Partido del Progreso, puesto que Valentín Gómez Farías asumió la presidencia. Mora formó parte del Congreso en representación del Estado de Guanajuato para el periodo de 1833-34 y se convirtió en consejero de don Valentín. Las reformas de este año fueron el proyecto del Partido del Progreso, pero la sistematización, el sustento, se debieron a su principal ideólogo, el doctor Mora. Para apoyarlas, fundó otro periódico, El Indicador de la Federación, que duró de octubre de 1833 a mayo de 1834. Con base en la reforma, desaparecía la Universidad de México y se les sustituía con una Dirección General de Instrucción Pública que se dividió en 6 departamentos, 2 de ellos dedicados a las enseñanzas media preparatoria y los 4 restantes a estudios físico-matemáticos, ideológicos y de humanidades, de jurisprudencia y también sagrados. Mora se convirtió en director de los ideológicos y de humanidades el 25 de octubre de 1833. Aún más, él se convirtió en el profesor de historia. Todavía más, creó las cátedras de Derecho Patrio, Comercio y Agricultura como impulsoras para el desarrollo económico del país y también implementó la Cátedra de Economía Política, que a su parecer era pilar de la administración pública. Cabe, a continuación, antes de seguir con la narración de su vida, hacer una recapitulación sobre su diario. Como vimos hace un rato, la formación de Mora en el Excolegio Jesuita de San Ildefonso estuvo más enfocada, por su carácter religioso, al campo de los estudios humanísticos, en los que, no obstante aún la presencia de la autoridad escolástica, ya había cabida para la reflexión, la interpretación y la comprensión de la realidad. Sin embargo, las lecturas de textos ilustrados lo convirtieron en un ilustrado y como tal enfocó a la esfera de la realidad correspondiente a las relaciones y problemáticas sociales, tal como lo habían hecho Montesquieu o Juan Jacobo Rousseau, por citar un par, lo cual, por cierto, derivó en la definición de diferentes ciencias sociales a lo largo de la centuria de ese momento. Sin lugar a dudas, la filosofía ilustrada, a lo que se sumó tarde o temprano el pensamiento de Jeremías Bentham, fungieron como las directrices conceptuales para el análisis y explicación racional de la realidad política y socioeconómica de México, siempre a partir de la observación profunda y sistemática, tal como se establecería en el método de las ciencias sociales y que incluso ya practicaban filósofos ilustrados como Montesquieu. Esta manera de proceder, tan evidente en sus escritos, ha llevado a algunos historiadores a considerarlo como un sociólogo, tal como lo hizo Nicole Girón cuando lo comparó con Ignacio Manuel Altamirano. Cabe advertir que Mora no fue el científico social que distinguiría
el sociólogo alemán Max Weber del político a principios del siglo XX. Los tiempos de Mora priorizaban ser político. Sus análisis y diagnósticos respondían al uso de la contienda política, estaban impregnados de ideología liberal. Esto no invalida que respondieran a otras de las exigencias establecidas por el mundo intelectual ilustrado, es decir, todo conocimiento generado tenía que establecer verdades útiles, tenía que ser aplicado. De hecho, esto ya lo había ejercitado Alexander von Humboldt con su ensayo político sobre el reino de la Nueva España, publicado tiempo después de su visita a esta en 1803 y que fungió como otro de los referentes para nuestro personaje. Así pues, observación y razón fueron fundamentos principales del más destacado ideólogo del Partido del Progreso que pretendió reformar a la nación mexicana y definir al Estado mexicano conforme los dictados del modelo occidental. En conjunción con estos elementos imprescindibles en el análisis había otro más, la fundamentación histórica. Explicar vicios del sistema exigía la revisión histórica, sustentar sólidamente los proyectos demandó la justificación histórica. Sin lugar a dudas, los edificadores del Estado mexicano del siglo XIX tuvieron conciencia del peso que tenía la historia. La misma ilustración, la misma conciencia del sentido del devenir, el mismo clima ideológico de su tiempo, lo hicieron creer en el progreso, como el destino al que debía arribar la nación mexicana, no por propia fuerza de la naturaleza, sino a través de la dirección de hombres capaces y educados como él. Las revoluciones como la de Hidalgo eran males necesarios, pero no eran las opciones de los procesos históricos. La libertad era emblema, era razón para derrocar a los déspotas, pero era preferible actuar siempre dentro del marco de la legalidad. Las revoluciones eran aberrantes para Mora, alteradoras del orden, productoras de anarquía. Había que reformar, no destruir. Ya hemos podido vislumbrar el peso que le dio pues a la legalidad. Esto está estrechamente vinculado con el constitucionalismo, también estudiado por el historiador estadounidense Charles A. Haley. El sistema representativo establecido con la Constitución de 1824 obligaba a priorizar este tema en los debates políticos, porque había que definir muy bien el marco jurídico y los mecanismos legales que debían regir a la federación, porque había que garantizar los derechos individuales entre los que descollaba la libertad. A lo largo de sus documentos de los años 20, los años del Mora legislador, aparece el eco del constitucionalismo francés, especialmente la voz de Benjamin Constant. Asimismo, tomó como marco de referencia la experiencia histórica en las Cortes de Cádiz y la propia Constitución gaditana promulgada en marzo de 1812. Para José María Luis Mora, toda ley debía emanar de la voluntad de la nación como máxima autoridad para elegir la forma de gobierno que mejor conviniera a sus intereses. Hablar de la voluntad de la nación era considerar a esta como soberana. En consecuencia, el término siempre utilizado por Mora fue soberanía nacional y no soberanía popular. Atrás de la designación se encuentra su firme antipopulismo, que repudiaba los movimientos de insurrección en que las masas se desbocaban. Esto se tradujo a su vez en un malestar por la participación popular,
en actividades políticas como las elecciones y en su rechazo al sufragio universal, a la par que declaraba a las clases menos aptas de la sociedad como incapaces para ejercer la ciudadanía. Para ello, antes había que cultivarlas. Luego entonces, si el soberano no era el pueblo, ¿quién constituía la nación?, le preguntaríamos a Mora. Por supuesto, que Mora dejó bien asentada la respuesta: los propietarios. Verdaderamente, para él, eran los comprometidos con los intereses de la nación por su arraigo a la tierra, porque eran la clase respetable, trabajadora, virtuosa. A ellos correspondía elegir a sus gobernantes, participar en las declaraciones en las tribunas. El pensamiento liberal del doctor Mora en relación con la Constitución mexicana también se dejó ver en lo concerniente con la división y equilibrio de los poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, tal como había asentado Montesquieu en su Espíritu de las Leyes, al considerar que este es el mecanismo para frenar todo despotismo, no solo del ejecutivo, porque el legislativo, constató Mora, también podía ser un déspota. No cabe la menor duda que el guanajuatense fue un republicano convencido. Salvo tras la consumación de la independencia, en que hubo un ligero pronunciamiento promonarquista, realmente a Mora lo consideramos un republicano. Lo que ha desatado la discusión entre los historiadores es si hay que declararlo centralista o federalista. Los debates, los levantamientos hicieron difícil definir qué era lo más conveniente en aquella década de los 20. El ojo analítico de Mora le hizo valorar los convenientes de una república federal, pero sin caer en los excesos y los malos entendidos de la autonomía que tendían a dispersar a los estados y terminaban por desintegrar a las naciones. Tan malo era caer en estos extremos como también en los de un gobierno centralizado, en los de una república central. Había que encontrar justos medios. Habló de darle facultades a los municipios para que decidieran sobre sus propios asuntos. En relación con el sistema judicial, de gran relevancia fue su propuesta de establecer que los juicios criminales se llevaran por medio de jurados. Este era un sistema judicial sano. Esta era la mejor opción para garantizar la libertad en contra de los procedimientos judiciales arbitrarios, porque según Hey, para don José María, la gente del lugar estaba exenta de la corrupción y era la mejor conocedora del caso a ser juzgada. La pregunta entonces que le hacemos a Mora es: ¿quiénes integrarían el jurado? Obviamente, contestaba Mora, los propietarios. Tan prioritario fue participar en la definición del marco constitucional como hacer reformas que permitieran modernizar a México. Podemos mencionar varias de estas propuestas reformistas. Por ejemplo, podemos empezar hablando de la necesidad de Mora de cambiar usos y costumbres de todos los mexicanos, especialmente de los indígenas. Como buen biólogo, rechazó a los indígenas e incluso de una manera muy distinta a lo exaltado por Miguel Bustamante, desconoció raíces indígenas. Ya hemos dicho que se identificaba más con el pasado español y que no había ocultado su admiración a Hernán Cortés. En su diagnóstico de la sociedad mexicana, tuvo que abordar el problema del indio.
Reconoció virtudes en los indígenas, por ejemplo, su constancia. Y además subrayó esa resignación en sufrir los trabajos que son consiguientes a su situación miserable. Realmente, decía Mora, esto hace heroico a los indígenas. También consideró entre sus virtudes la fidelidad y constancia en su amistad, porque eran afectuosos, empeñosos, eran leales los indígenas. Sin embargo, marcó entre sus graves defectos que le representaban un obstáculo lo siguiente, y cito al propio Mora: una de las cosas que impiden e impedirán los progresos de los indígenas es la tenacidad con que aprenden los objetos y la absoluta imposibilidad de hacerlos variar de opinión. Esta terquedad, que por una parte es el efecto de su falta de cultura, es por otra el origen de sus atrasos y la fuente inagotable de sus errores. Según pronosticó Mora, los indígenas tarde o temprano tenderían a desaparecer de México al irse fusionando con la población blanca. También en su diagnóstico y construcción de la sociedad ideal aludió a la mujer, al bello sexo como se le designaba a principios de aquella centuria. Como fue ilustrado, subrayó la necesidad de su instrucción, de su dedicación a leer, a saber cantar bien, a tocar el piano. Su ideal era el de la mujer virtuosa, ya no formadora de cristianos ejemplares, sino ahora de ciudadanos responsables. Reformar la sociedad mexicana significó para Mora modificar su mentalidad a través de la educación. Ello conllevaba la posibilidad del despegue del desarrollo en los ámbitos político, social, económico y cultural. La educación, por ejemplo, podía inculcar entre los mexicanos el amor al trabajo. El establecimiento de un sistema educativo, a su vez, implicaba suplir al clero como educador, pues en este caso su diagnóstico era que el clero mantenía al pueblo en la ignorancia. Es por ello que también había que reformarlo. Cuantas veces pudo, Mora denunció la decadencia, la corrupción de la institución eclesiástica, las ambiciones de poder y de riqueza de esta. Reprimió, por ejemplo, que el obispo de Puebla recibiera rentas anuales superiores a los 80.000 pesos. Censuró que estuvieran involucrados en los asuntos públicos y por eso apoyarlo sin citarlo, apoyaron el Evangelio, recordó a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. El anticlericalismo del doctor Mora no significaba la extinción del clero, simplemente lo que deseaba era que su actuación se circunscribiera al espacio privado, a la transmisión de la fe de acuerdo con la función con la que había nacido. Su propuesta reformista no era tan radical. No lo podía ser para un hombre consciente de que la profesión católica era la profesión de la sociedad. Él distinguía entre esta profesión, entre esta práctica religiosa de la sociedad mexicana y la pobre. En su caso era otra situación, ya que concluyó que para él la relación con Dios era una práctica individual. Esto cabe señalar que ha llevado a varios autores de las últimas décadas a decir que Mora, el católico Mora, se había convertido en un profeta. Lo realmente radical para muchos fue que al
promover la libertad de conciencia, Mora y los reformistas estaban promoviendo la libertad de culto. Sufrir el clero significó que la educación quedaba ahora en manos del gobierno. Como uno de los primeros obstáculos del desarrollo nacional era el clero, la reforma, bajo la convicción liberal de la igualdad ante la ley y de un modelo de sociedad conformada por individuos, o mejor dicho, por ciudadanos, se concentró pues en la abolición de corporaciones distintivas del antiguo régimen, puesto que bloqueaban la centralización del poder del Estado. En efecto, debido a sus fueros, sus miembros eran juzgados por sus propios tribunales, evadiendo la justicia de un sistema jurídico liberal como el que anhelaba Mora y los demás reformistas. Si bien envió a corporaciones como la de la universidad, Mora apuntó bien el índice hacia la iglesia y el ejército como los más peligrosos cuerpos en la integración nacional. No solo tenían fueros, tenían privilegios económicos y siempre que veían peligrar sus intereses, levantaban a la plebe, generaban pronunciamientos, asomadas, eran los causantes de los rosarios de revoluciones. En el proyecto transformador de Mora, estuvo presente un modelo económico que insertara a México en la dinámica de la economía internacional. Muy al estilo de Humboldt y de los fisiócratas, Mora estimó que la agricultura era el sector que permitiría el despegue. Solo confiscándole a la iglesia sus posesiones, a las que se consideraban como bienes de manos muertas, se podía tener la tierra, se podría poner en circulación el mercado de la tierra y activarlo. La riqueza de México radicaba, insistía una vez más, en medianos propietarios. En pocas palabras, Mora buscaba el fomento de la propiedad privada, pilar esencial del liberalismo económico y que solo el marco jurídico constitucional podía garantizar. Finalmente, hay que destacar su convicción en una administración eficaz y en la que deberían extirparse vicios como la empleomanía, que no era otra cosa que siempre el querer vivir del presupuesto. Ante el violento descontento que se había desatado por las reformas al grito de religión y fueros, por los múltiples enemigos que se había generado, casi menos México pronunciaba palabras en su contra. Por su franca e irreconciliable oposición a Santana, al que llamaba a pila de la civilización mexicana, lo mejor para Mora fue exiliarse. Partió del puerto de Veracruz a bordo del bergantín Amo Bander, un 6 de diciembre de 1834. Posiblemente un frío sepulcral recorrió su cuerpo porque al frente, porque a sus espaldas, dejaba un país unido en la total anarquía y cada vez más vulnerable ante el exterior. Quizá pensó que el puerto de su salida era la entrada para cualquier ejército extranjero. Solo llevaba consigo la incertidumbre de su futuro en Europa, la incógnita de si algún día regresaría a México. Por falta de recursos, tuvo que esperar en Estados Unidos un par de días antes de atravesar el Atlántico. Llegó a París en 1835, a 5 años de la revolución que había elevado a Luis Felipe como monarca constitucional. Debió confirmar aquello que pensó en 1830 respecto a que los Estados Unidos nada podrían emprender por tierra. Si en la década de los 20 sus escritos eran el sustento del proyecto liberal, ahora en el exilio había que justificarlo y justificarse, parafraseando una vez más a Ramírez Cabañas. En 1836 publicó obras sueltas en la ciudad Luz con el fin de mostrar motivos e intencionalidades
de su proceder entre los años de 1822 a 1834. En el primer tomo apareció una revista política sobre las diversas administraciones que México había tenido hasta 1837, mientras que en el segundo reprodujo la mayoría de los artículos y discursos que había publicado en los periódicos Semanario Político y Literario y en El Observador. Un año antes, había publicado una obra de había escrito y publicado una obra de carácter historiográfico, México y sus revoluciones, la cual constó de 3 volúmenes, aunque el plan original de Mora era hacer una obra de 8. El propio Mora señaló 3 directrices esenciales de la obra histórica: la histórica, la estadística y la filosófica. En cuanto a la filosófica, buscó las causas morales de los acontecimientos ocurridos en la historia de México. Por desgracia, esta parte solo cubrió la conquista, las conspiraciones ocurridas en México desde 1630 hasta 1808 y el recuento de la independencia solo llegó hasta 1812. En igual medida, ya no incluyó los datos cuantitativos que conformarían el segundo volumen. Entre otras cosas, para escribir esta obra, le movió pues difundir la historia de México ante el extranjero, justificar el proceso de México, pero sobre todo, refutar a Carlos María de Bustamante, el hombre que había escrito la obra más extensa sobre el movimiento de independencia. Le valoró, le reconoció el uso exhaustivo que hizo de la documentación, pero lamentó que su historia estuviera llena de fábulas y patrañas. Mora vivió en Francia en la total penuria. Según Mauricio Magdaleno, la miseria cayó sobre él en todo lo que tiene de vulgar, de sórdida, de vil. Sobrevivió por la venta de sus libros recién editados, por las rentas de 2 casas que tenía en la Ciudad de México, así como por el poco dinero que le enviaban sus contados amigos, y eso cuando podían hacerlo, entre los que se contaban el fiel y fraternal exalumno Bernardo Couto. Logró subsistir porque durante 6 meses la familia Lizardi le dio 50 pesos mensuales. La verdad es que se había quedado solo. Como solo se quedaron muchos de los poseedores de las grandes plumas del occidente decimonónico. A tal punto llegaron las carencias económicas que en una de las cartas destinadas a Ignacio Valdivieso, otro de sus alumnos, le decía que si pudiera regresar de México, aunque lo veía realmente imposible, le solicitaría trabajo. Y le confesaba sumergido en la desesperación, y si necesario fuera, lo haría hasta por el salario que se va ampliando, pues por la urgencia de mi situación me obliga a aceptar trabajo sin condiciones, porque lo que a mí me importa es estar, aunque sea poco, con algo fijo y que provenga de mi trabajo y no de lo ajeno. Cuando en 1846, como consecuencia del pronunciamiento de la Ciudadela, Gómez Farías volvió a ser vicepresidente, de nueva cuenta con Santana como presidente, prueba de que lo que impera es el pragmatismo político, Mora tuvo la posibilidad de ser nombrado agregado en la legación mexicana en Francia, gracias a la intervención de Couto. Aún más, Mora estuvo a punto de volver a México a petición de Gómez Farías. No se pudo concretar en París. Mora recibió la fatal noticia. Las tropas norteamericanas habían invadido el territorio nacional por el puerto de donde había zarpado años atrás, tal como lo había presentido, y avanzaban con destino a la Ciudad de México. En el invierno del 46,
fue designado como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante el gobierno británico. Una de las cuestiones más delicadas que enfrentó fue la deuda inglesa ante el canciller Lord Palmerston. En Londres, se enteró de los planes de varios mexicanos establecidos en Europa para establecer un gobierno monárquico extranjero en México. Escribió desde Londres al enterarse de la pérdida del territorio nacional. Todo tratado de paz que se haga entre México y los Estados Unidos de parte de esta última nación no es sino una tregua que prepara para lo sucesivo los avances de una nueva invasión. No solamente fue sorprendido por los informes procedentes de México, también se había propagado la noticia del estallido de una nueva revolución en Francia a principios del 48, como se propagó el fuego que incendió a casi toda Europa como repercusión del acontecimiento. En particular, a Mora, este hecho también impactó, porque le preocupaba, porque veía cómo crecía y se difundía el socialismo y el comunismo. El clima de Londres afectó aún más su deteriorada salud por la nula calidad de vida que sufrió en el exilio. Se vio obligado a regresar a París, nunca más a México. Aquel domingo, 14 de julio del verano de 1850, en el país del espíritu revolucionario, un médico ratificaba la falta de signos vitales del mexicano José María Luis Mora. Juan Amaba, su fiel sirvienta también mexicana, bajaba sus párpados. Ya no alcanzó a ser testigo que la generación de Juárez, Ocampo, La Fragua, concretaría el proyecto liberal reformista que terminaría por definir al ser político de México como república, como país laico, como Estado-Nación liberal. La posteridad, la historia han reconocido la contribución de José María Luis Mora en la preparación del terreno. A menos de 4 días de cumplirse 163 años de su fallecimiento, traemos a la memoria la trayectoria de su vida intensa acorde con tiempos interesantes. Lo recordamos como fiel representante y creador de circunstancias, como hombre firme en sus convicciones, sin lugar a dudas, sus capacidades y conocimientos, sus decires y haceres, lo convierten en uno de los ideólogos y en uno de los políticos decimonónicos más trascendentales en la conformación y consolidación de México como Estado-Nación libre y soberano. Muchas gracias. Thank you.